ya en 1925 se hizo la línea de ferrocarril, lo que es Alcañiz-Tortosa, entonces se hicieron un túnel de 2 km 137 metros y han descubierto hace ya 15 años, bueno, descubrieron que el sol cruzaba el túnel. Un vecino de aquí del pueblo, pues bajando, decía la gente que el sol cruzaba el túnel, y investigando con un geólogo leonés que se llama Gregorio Méndez, pues descubrieron que efectivamente el sol cruzaba el túnel. El sol se alinea con la otra boca del túnel y atraviesa los 2000 y pico metros que tiene el túnel. Hay veces que tenemos neblina en la zona este por donde sale el sol y no se puede ver con toda plenitud, pero cuando entra de lleno esto es deslumbrante. Lo calculamos por fechas y luego nos lo calcula un señor de León, se llama Rogelio Meléndez, que nos pasa datos todos los años. Pues hemos venido única y exclusivamente para hacer las fotos al sol. Esto lo descubrí cuando trabajaba, que una noche escuchando la cadena SER en el Pregúntanos lo imposible de Roberto, uno hizo la pregunta que qué día salía el sol por aquí, por el túnel. Y cuando ya me jubilé digo, pues tengo que ir. ¿Volverá? Sí, en marzo. Y si no pasa nada, mientras que haya salud y pueda, seguiré viniendo todas las veces que sea. Bueno, por eso ver cómo el sol se acerca, ¿no? Es como un camino. Yo lo veo siempre como que hay que ir hacia la luz, ¿no? Y entonces si el sol te marca el camino, pues a lo mejor eso, que tienes que andar, que no te puedes quedar quieto, ¿no? Que en la vida hay que caminar. La gente lo sabía, que el sol cruzaba el túnel, pero fecha concreta no se sabía. Entonces yo bajé y me metí dentro, luego al año siguiente volví a bajar, me encontré aquí a Paco War y me dijo, tenemos que ir al otro lado, que se puede cruzar el túnel mientras el sol cruza sin luces. Y nos fuimos al otro lado y cruzamos el túnel sin encender las luces del coche. Y a partir de ahí empecé a hacer fotos, vídeos y tal, los colgué en internet, luego monté una página de Facebook, Amigos del Túnel del Sol de Valdealgorfa, y así lo dimos a difundir. Sí, pues siempre vienen unas 100 personas, una cosa así. Viene mucha gente de fuera, gente de curiosidad, porque hoy en día con las redes sociales, los medios de comunicación, pues la gente lo da a conocer y viene gente de fuera.